Memorias de Dune, entre todos mis libros y todos mis mundos, es algo especial para mí. Yo siempre lo he sabido y lo asumo porque es una historia que me ha acompañado durante mucho tiempo. Es lógico que sea especial para mí. Ahora, el hecho de que sea especial para tantísima gente es un misterio que sobrepasa mi capacidad de comprensión. Llevo años preguntándome por qué hay tantos idunitas y por qué lo viven con tanta intensidad y por qué les gusta tanto precisamente mi historia, precisamente mis personajes y mis mundos. No lo sé. Hace 10 años se estaba viviendo en España el fenómeno del bestseller, pero era de naturaleza extranjera y desde la dirección de la línea editorial se pensó que por qué no apostábamos por un autor o autora española. Y que Laura era la persona idónea para ello. Era el momento en que estaban en auge ya, empezaban a estar en auge las sagas y las trilogías, y entonces Elsa Aguiar y yo nos reunimos con Laura para proponerle un proyecto, algo que pudiera hacer que fuera una historia de años y de trama potente. Y entonces Laura nos volvió a sorprender porque nos sacó un cuaderno que tenía donde llevaba años y años, concretamente desde los 15 años, escribiendo una historia sobre un planeta diferente al nuestro, que era el planeta Idún. No me atrevía del todo a presentaros este proyecto, el de Memorias de Idún, porque yo pensaba que era una cosa demasiado personal y que no iba a encajar demasiado en lo que vosotros queríais, pero estaba tan emocionada. Cuando leí la primera parte de La Resistencia, ¡buf! Es que aquello me pareció muy potente. Claro, contado desde el principio, parecía muy tópico, ¿no? Pues hay un mundo en el que hay un hechicero malvado que lucha por el poder, y hay una profecía, y un dragón, y un unicornio, y luego en este mundo, pues un grupo de chicos que vienen de allí, otros que vienen de aquí, se juntan para intentar salvar el mundo. Normalmente las historias juveniles que leíamos eran la chica y el chico, es que no había más, ¿no? Y yo proponía una chica y dos chicos, entonces eso era como muy novedoso. Y recuerdo que un montón de gente, bueno, hasta el final todo el mundo se preguntaba, ¿pero con quién se quedará Victoria? Y yo, ¿pero no veis que son tres? no lo concebían. Era una cosa. Sí, es verdad, era muy, es verdad. Muy raro, el triángulo era muy raro y bueno, pero sí. Ahí estaba la gracia del asunto, precisamente. A mí me parece que cuando un autor cree en un libro, pues contagia eso y hace que todos se enamoren de esa obra. Entonces enseguida ya dijimos, pues Idún, a por Idún. Y se fue a su casa y empezó a escribir el primer volumen. Por supuesto, cumplió fechas y Dune salió en octubre del 2004. Por eso nos juntamos un equipo de personas desde distintos ámbitos de la casa que íbamos a estar implicados desde la edición, fabricación y venta de Memorias de Idún para ponernos de acuerdo en ver cuál era la mejor manera de convertir esto en un gran libro. Recuerdo que yo iba todos los años a firmar a la Feria del Libro y bueno, pues siempre tenía gente, no había colas, pero bueno, pues la gente se acercaba, más o menos podías hablar. Recuerdo que esa mañana me desperté, bueno, pues me levanté temprano, me fui al Retiro, estaban abriendo todas las casetas y de repente veo una cola al fondo y pensé, ostras, ¿quién vendrá a firmar? Que ya hay gente esperándole, ¿no? Y en esto que veo que, según me voy acercando, veo que la cola sale del stand de SM, que era donde tenía que firmar yo. Se me quedan todos mirando, todos los que están en la cola, ¡es Laura Gallego! Y yo, ¿me estabais esperando a mí? ¡Sí, por favor, firma Memorias de Idún! Ese fue el momento en que me di cuenta, de verdad, que probablemente con Memorias de Idún había pasado algo grande. La Resistencia vendió 70.000 ejemplares en solo 4 meses. Esto ya hizo que el boca a boca se extendiera y que los chicos estuvieran ansiosos porque llegara el 14 de octubre de 2005 para ver cómo continuaba la historia de Jack, Victoria y Kirtas. Yo tenía 17 años cuando conocí Memorias de Idún. Había un montonazo de opciones en la librería. Me llamó especialmente la atención la portada con esos agujeros brillantes y lo compré. Recuerdo estar en un centro comercial con mi madre y pasar por la mesa de novedades de literatura juvenil y encontrarme un libro con agujeritos que no paraban de brillar. Y recuerdo quedarme hipnotizada mirando el libro, da igual por donde mirara que brillaba. Lo primero que nos sorprendió al recibir el libro fue su edición, nos pareció espléndida. La verdad es que no habíamos visto ningún libro tan cuidado. Había varios retos cuando afrontamos el hacer un,
un bestseller con la narrativa de Laura, nosotros estábamos planteando elementos que transformaban los códigos. Esta convivencia entre un material muy sofisticado con el troquelado que viene de Suiza, el holograma del cartoné y una iconografía muy sencilla en blanco y negro con unos símbolos muy esquemáticos, como decíamos antes, de, pues, como casi de tatuajes o signos étnicos, pues yo creo que funcionó muy bien, se entendió muy bien, ¿no? Entraba el sol por la ventana y directamente abrí la solapa y ¡pum! Y esto parece una discoteca, ¿no? Al principio me chocó bastante, ¿no? Pero lo cierto es que lo ves así con la sobrecubierta con agujeritos calado, quedaba muy elegante, muy bonita. Y luego lo veías en librerías los montones, es que no sé, era una especie de llamada sutil, parecía que brillaba todo el montón de libros y llamaba muchísimo la atención y quedaba muy bonito. La gira de la Resistencia, la verdad es que fue muy divertida. Visitamos bastantes ciudades, no venía mucha gente, así que la gente que venía eran gente que acaba de conocer Memorias de Idún. Y bueno, pues estaba entusiasmado con los libros, pero el libro era muy desconocido en aquel entonces, lo estábamos dando a conocer, nadie sabía quién era yo y bueno, pues las presentaciones venían a ser tertulias entre amigos, era una cosa bastante, bastante graciosa. Recuerdo esa primera época que le podías atiborrar a preguntar, no, pero en serio, Laura, ¿qué va a ocurrir en Triada? Y Laura decía, no te lo voy a decir, espérate que salga el libro. Intentabas en sacarle información de cualquier modo y siempre era más lista que tú y siempre conseguí, pero al final algo te podía decir. La gira de Triada ya fue bastante más multitudinaria, visitamos muchas ciudades y bueno, la gira de Panteón ya fue a la cabose, totalmente. Y eso que yo iba más tranquila porque después de Panteón ya no tenía que escribir ningún libro más, no me preocupaban ya los plazos de entrega y pude centrarme en lo que era la gira mucho más. Eso sí, ya una vez ya volví a casa dije, se acabó y ya no voy a volver a Idún en una buena temporada. Entre el primer y el segundo libro pasa algo muy importante y es que surge en internet el portal idún.net, que es la primera comunidad de fans de Memorias de Idún. Idún.net es una página fan que además siempre el lema ha sido por y para fans, lo que quiere decir que no estaba detrás ni ninguna editorial, en su momento SM cuando era solo de Memorias de Idún, ni tampoco Laura Gallego ni el resto de editoriales que han publicado el resto de libros de Laura. Cuando nació Idún.net todavía no existía el fenómeno de los blogs de literatura juvenil que hay ahora, y también para analizar los dos primeros libros y extraer lo que podían ser las claves del desenlace. Es una web de fans que es, yo creo que es referente prácticamente. Hay otras, pero creo que posiblemente sea esa la más importante, ¿no? Idún.net y los foros de Laura Gallego se convirtieron en un lugar donde estos lectores se encontraban a otros lectores. Todavía estamos hablando de un momento en el que leer un libro y decir que eras lector era que te tacharan un poco de bicho raro. Entonces surgía esa necesidad de los lectores de encontrarse y decir, yo leo este libro, tú lees este libro y nos vamos a entender perfectamente. Antes de publicar Memorias de Idún, yo ya tenía un grupo de lectores fieles, que eran los que me han conocido con Finis Mundi, con Crónicas de la Torre. Teníamos un grupito muy pequeño en el foro de gente y bueno, pues yo en el foro estaba día sí día también. Hicimos un viaje, Laura y yo, a México, a la Feria del Libro de Guadalajara, en México. En el avión, Laura se leyó un libro así de gordo, de una sentada, mientras yo escribía el guión, porque yo en los viajes escribo, ella lee. Entonces, mientras yo hacía un guión entero de una novela, ella se leyó un libro así de gordo, creo que era Eragon, el los dragones. Bueno, en México me di cuenta de que cada día se iba a un ordenador y respondía cartas de los fans. Yo le dije, ¿qué haces? Me dijo, pues tengo un foro en internet y cada día a los fans los contesto. Y pensé, ¿cada día? Eso es monstruoso, es muy duro. Ahora me enseñó
atender uno por uno a través de Internet, cosa que yo todavía no lo veía todavía, claro, pues soy de otra generación, no veía que fuera tan importante ese contacto a través de cada día de escribir, y cada día no lo hago, pero cada semana sí respondo cartas de fans y todo esto. Antes de Memorias de Idún, el foro, digamos que era muy acogedor, o sea, no sé cuántos seríamos, una centena. Pero con Memorias de Idún, eso fue un boom y la gente empezó a registrarse, y ahora creo que llegamos a los 18.000 usuarios o una cosa así. En 2004 fue cuando ya descubrí que Laura participaba en el foro, lo cual eso me motivó muchísimo más para, a la hora de registrarme y de participar y conocer a la autora a través del foro, aunque fuera, llamaba mucho la atención, y a mí es una de las cosas que más me gustaban de por aquel entonces. ¿Qué les ofrecen los foros de Laura Gallego? Sentirse parte de una comunidad, poder hablar con sus iguales, afectos, porque ahí vemos mensajes que hay entre ellos de a mí también me gusta, a mí me encanta, y qué te ha parecido y qué me recomiendas, compartir, visibilidad. A un adolescente le gusta saber qué es alguien, que le importa a alguien, y cuando está en los foros de Laura Gallego siente que le importa a esa comunidad. Yo conocí a muchísimos de mis mejores amigos actualmente en el foro de Laura Gallego. A partir de ahí surgieron un montón de proyectos. Mi primera novela publicada, de hecho, nació en el foro de Laura Gallego como una historia que estaba coescribiendo con otra amiga, y a partir de ahí esa comunidad se convierte ya en una familia. Yo creo que Laura tiene una cosa maravillosa, y es que ha conseguido crear un género aparte, que es el género de Laura Gallego, ¿no? Pronto descubrimos que en el foro los idunitas eran legión. Lo más bonito, pienso yo, es que descubren en el foro que hay más gente, no solamente a la que le gusta Memorias de Idún o a la que le gustan los libros de Laura Gallego, sino a la que le gusta leer en general. Te encuentras con fenómenos como la Blogger LitCon, la convención de blogueros que se hace en la Feria de Madrid todos los años, a la que van cientos de jóvenes aficionados a la lectura de toda España. Eso es una pasada. Eso es una cosa increíble, y es algo que hacen ellos solos. A lo mejor el primer paso es intentar ponerse en contacto con el autor, o intentar expresar, compartir con otra persona cuánto te ha gustado un determinado libro, ¿no? Pero el hecho de seguir adelante, de decir, me gusta mucho leer, quiero encontrar a más gente, he descubierto que somos muchas personas y queremos hacer una comunidad y queremos hacer piña y queremos conocernos y estrechar lazos, a mí eso me parece precioso. Está muy de moda el marketing experiencial, que es crear vinculaciones, crear experiencias al usuario para vincularlo a una marca, y nosotros esto lo hicimos hace 10 años con el primer encuentro idunita, o la primera noche idunita de la historia. Decidimos crear un evento para que ellos fueran, las personas que acudían a ese encuentro, fueran los primeros en leer las primeras páginas de Tríada. Ya había habido dos que yo no pude asistir, y en el tercero, pues, conocí a un montón de gente que yo había estado viendo en los foros, como por ejemplo a Rocío y a Alexia, que llevaban novedidun.net. Y recuerdo además pedirles una foto a ellas dos, porque era por fin ponerles cara. La mayor parte de los lectores de Memorias de Idún tendrán entre 10 y 20 años, la mayoría. Pero hay gente más mayor, hay gente más pequeña. Hay adultos que, bueno, pues se han contagiado de la idunitis porque se la ha pegado, pues, algún, no sé, una sobrina o un hijo o no sé, alguien. Hay abuelos y abuelas también que leen Memorias de Idún. Madres, un montón. Y padres, alguno también. O sea, hay de todo. Y hay una cosa que llama muchísimo la atención, y es el amor que profesan por Laura. Un amor que ha trascendido bastante a esa obra escrita. Laura ha sabido ganárselos, y no solo con lo que escribe, sino también mimándoles y siguiéndoles desde el foro que puso en marcha, y se nota que hay una comunión que es muy, muy interesante. Ha habido de todo en estos años, nos ha tenido que sacar la policía escoltados por la cantidad de gente que quería estar con ella. He visto muestras de cariño, he visto los regalos que le han hecho, y bueno, es algo que yo creo que es para lo que debe sentirse orgullosa. Son unos lectores entregados, que les hablas de Idún, les haces cualquier propuesta de merchandising, de evento, les pides ayuda o colaboración para algo y se vuelcan. Una de las cosas más bonitas que he conocido a través de mi relación con mis lectores es cómo interpretan ellos mis mundos y mis personajes, y cómo intentan explicarme la forma en que los han interpretado, ¿no? Entonces muchos hacen dibujos, es lo que llamamos los fanarts. Tenemos desde prácticamente desde el principio de la web
Desde el 2003 abrimos una galería de fanarts. Yo los dibujos que recibo los guardo, los conservo en carpetas y tengo de todos los libros, pero sobre todo Memorias de Idún, que es la saga que más les motiva, ¿no?, a dibujar, sobre todo a los personajes, escenas del libro. Una felicitación de Idún.net de hace 7 u 8 años. Esto es una felicitación de Navidad del año 2005, también muy simpática. Lo que más dibuja la gente es a la tríada, ¿no?, los tres personajes. De las cosas más curiosas que me han regalado es esta taza. Está un poco hecha polvo porque realmente la uso. Me la regalaron durante una gira que hice por América Latina, en Colombia. Entonces, si le echas agua caliente o café caliente o cualquier bebida caliente, deja de ser una taza negra y aparece aquí el logo de Memorias de Idún y debajo pone Club de Fans Colombia 2008. A Laura Gallego la conocí en la firma de Tríada, aquí en Madrid. Creo que fue una de las primeras firmas que hizo de este segundo libro. Yo para entonces ya me había leído todos sus libros porque la conocí con Memorias de Idún con el primero, pero después me leí los otros 13 libros anteriores y cuando salió el segundo iba con mi montaña de novelas a la tienda donde estaba ella firmando y llegué, me quedé un poco sin habla, le di los libros, ella encantada me los firmó todos, le di las gracias porque poco más se puede decir a una autora que te ha inspirado tanto y que te ha dado tantísimo y después me marché emocionado porque además era la primera firma de libros a la que iba. Nuestros clubs de fans nos pedían que nos casáramos, decían el rey y la reina, casaos, y decía hombre que tengo el doble de años que ella y de ahí, al cabo de pocos días, nació la generación Jordi Lauriana, que es un grupo de gente que quiere escribir, que se ha fijado en Laura y en mí como modelos y como referentes o como lo que sea, y han decidido que ellos son la generación del futuro partiendo de su reinecita, que es Laura con Idún y toda su serie, y con el Jordi, el reyecito, porque son muchos años que me leen en colegio. Era ya de noche, una noche de finales de mayo, y un chico de 13 años subía en bicicleta por una carretera comarcal bordeada de altas coníferas. Se llamaba Jack y llevaba todo el día teniendo una extraña intuición respecto a su casa y sus padres. Dejó la bicicleta tirada junto al cobertizo sin preocuparse por guardarla y corrió hacia la entrada. Empezó un día en que recibí una llamada de Elsa, de SM, y me habló de este gran proyecto del cómic. Nosotros propusimos Estudio Fénix porque vimos las cosas que hacía Nuria Peris y nos gustaba una cosa parecida. Realmente, Memorias de Idún existe en dos sitios. Una son las novelas y otra es la imaginación de la autora y de los lectores. Y lo que de ninguna manera quería Laura era que los lectores pudieran llegar a sentirse decepcionados con la adaptación al cómic. Muy al principio de empezar el cómic, hicimos una reunión con Laura Gallego, que vino aquí en Barcelona, y nos contó exactamente qué es lo que tenía en la cabeza. Por ejemplo, el unicornio no lo quería como un caballo. Prefería algo más estilizado, algo más elegante, como un ciervo, por ejemplo. Y esas cosas nosotros las valoramos mucho, porque es que nos ayuda a empezar sin equivocarnos. Esto es el guión, viene con todos los diálogos, viñeta por viñeta. A partir de una primera lectura toda seguida para saber de qué va la historia, pues hago el storyboard. El storyboard básicamente es un boceto de todo el cómic. Hemos partido del guión, del storyboard, pasamos a la fase del lápiz. Una vez se envía a la editorial y se aprueba, podemos pasar a la fase de tinta. Y de la tinta pasamos al color.
Yo creo que al final el resultado es muy bonito. Los cómics están quedando espectaculares, muy llamativos, muy bien hechos y creo que son muy, muy fieles al universo de Dune. Continuaron caminando toda la noche y al amanecer ya habían salido de las montañas. Jack desenvainó a Donibat y Kristen hizo lo mismo con Hayes. Victoria gritó, corrió hacia ellos y les suplicó que pararan, pero las dos formidables criaturas no le escucharon. El dragón alzó el vuelo y la serpiente lo siguió. Se encontraron en el aire. Lucharon. Victoria creía estar en mitad de una pesadilla, pero Kirtash logró por fin hincar sus colmillos en el cuello del dragón. La espada se materializó en su mano cuando la llamó y la hundió en el pecho del dragón, que dejó escapar un rugido de sorpresa y dolor. Jack, herido de muerte, se precipitó a la cima. Kirtash oyó el grito de infinito dolor de Victoria y solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Hay muchas escenas y muchos momentos de la trilogía que a mí personalmente me encantan y me parecen preciosos y no podría elegir un favorito y sin embargo hay un momento que creo que es simbólico, que es quizá crucial en toda la trilogía. Es un momento, es también el momento favorito de mucha gente quizá. Es en la Resistencia el momento Ven conmigo, ¿no? El momento en que Kirtash y Victoria están peleando y él, digamos, gana la pelea, la mira a los ojos, descubre quién es realmente y le dice ven conmigo y ella le da la mano. Porque hasta ese momento lo que tú tenías era una historia de unos buenos, o sea, un grupo de gente que se supone que está luchando contra las fuerzas del mal, ¿no? Y se supone que hay un chico y una chica. Y se supone, como todo el mundo sabe, que el chico y la chica vivirán una historia de amor perfecto y derrotarán a los malos y tal. Pero en ese instante Kirtash dice ven conmigo y Victoria le da la mano. Y a partir de ahora ya nada, a partir de ese momento ya nada va a ser igual. Yo creo que el momento clave en el que Memorias de Dune se convierte en lo que es, creo que es ese. Creo que el éxito de Dune es básicamente Laura Gallego. Tiene evidentemente una trama potente, pero por encima de todo tiene tres personajes para mí fantásticos. Los tres protagonistas son increíblemente reales y además ninguno cae en estereotipos, que es algo que a veces ocurre en la literatura juvenil. Lo que me entusiasmó fue la relación entre los personajes. Entiendes por qué los malos, los supuestamente malos, hacen las cosas que hacen y los buenos luego tampoco son tan buenos. Son buenos, pero tienen también sus conflictos. Y yo creo que eso es parte de lo que le da riqueza a la obra y que yo como lector valoro más. A veces se dice que en la fantasía todo vale y sin embargo no es así. Cuando tú escribes sobre un mundo que has inventado, tú también tienes que inventar esas normas y luego no puedes romperlas. Y Laura lo que hace además es ponerse todo tipo de normas, un montón de reglas, un montón de leyes y no rompe ni una sola en ningún momento durante las miles de páginas que dura esta historia. Eran cosas que podían haber pasado de verdad, igual que en los libros de texto nos hablan de la antigua Persia o nunca estuvimos en Persia, pero creemos que existen por lo que nos cuentan en los libros de texto y Dune puede existir perfectamente y eso es mérito de Laura. Esa tangibilidad de los personajes o de las cosas, las relaciones que ocurren entre ellos son reales y son creíbles, aunque sea una novela de fantasía. La gran fuerza de Laura y de Dune es que es verdadera. Si la conoces, y Dune es ella, ¿no? Entonces tiene la conexión que tienen las cosas de verdad. El otro día estuve en una librería, la chica que había delante mío en la cola estaba comprando Memorias de Dune. No solamente es una historia que ha tenido mucho éxito, sino que lleva mucho tiempo teniendo éxito. Lo más importante de un libro es que pueda quedar, ¿no? Para nosotros, damos mucho valor a los libros que se merecen quedar, ¿no? Es el éxito de una autora, es el éxito de un relato, es el éxito de una editorial que sabe promocionar los libros como nadie lo ha hecho. Y
es el conjunto, porque lo que llega a los jóvenes es una vivencia. Es una vivencia desde que antes de escribir el libro hasta que lo tiene en sus manos y luego. Porque luego hay la posibilidad de compartir aquello que te gusta a través de los foros, a partir de Internet. He leído más cosas, pero no sé ni nada que me haya cautivado ni que me haya hecho sentir tan idunita como me ha hecho Memorias de Idún. Laura aparece, Laura hace Idún, Laura no aparece. Laura hace Idún en el momento oportuno, cuando hacía falta un libro, una trilogía como la de Idún, cuando hay un público esperando que alguien español te haga algo así, y es que es un guante y la mano. Encajaron perfectamente. Idún, la résistance. C'était la fin du mois de mai. Cet après-midi-là, un garçon de 13 ans... Als 13-jähriger Junge, die von hohen Nadelbäume gesäumte Landstraße nach Hause radelte. Mieszkał wraz z rodzicami na obrzeżach Silkeborgu, duńskiego miasteczka, i co wieczór po szkole. El éxito de Idún no solo se ha circunscrito a nuestras fronteras, sino que ha trascendido. Actualmente, Memorias de Idún está traducido a más de 14 idiomas, no solo en el ámbito europeo, sino también en el continente asiático. Y bueno, aunque no sean traducciones, por supuesto, también ha saltado el charco y está en gran parte de América Latina. La idea de la enciclopedia de Idún no es nueva. Yo llevo aquí 9 años y llevamos 9 años llamando a esa puerta. Yo no había descartado del todo volver al mundo de Idún, no continuando con la historia, sino retomando, pues, ese universo. ¿Por qué no hacemos una enciclopedia de Idún, un bestiario, a la manera de Tolkien o de esas grandes obras que hablan de las grandes obras? Pero, y ya no lo veía pertinente, ¿no? Porque es que han pasado X años desde Memorias de Idún, la gente ya lo tendrá olvidado. ¿Qué sentido tiene sacar una enciclopedia ahora? Y entonces dije, ya está, la sacamos para el 10º aniversario, que será en 2014, porque el 14 es una fecha muy idunita. Estábamos hablando en 2010 o en 2011. Llevamos cerca de 2 años trabajando en la enciclopedia, pensando qué íbamos a incluir, de qué iba a hablar la enciclopedia, quién la iba a ilustrar. El cómic de Memorias de Idún es un proyecto narrativo. Lo que importa es que el cómic quede espectacular, pero sobre todo que explique una historia. La enciclopedia de Idún, en cambio, es un proyecto artístico y lo que tiene que hacer es reflejar con la máxima calidad, profundidad y detalle posible todo lo que es el universo creativo de Laura Gallego. ¿Te das cuenta de que lo que se cuenta en esa trilogía es solo una pequeña gota dentro de un océano? Que estaba todo en la cabeza de Laura, y eso la verdad es que es una cosa para quitarse el sombrero lo que ha hecho. Y entonces le comenté, no sé si hablarlo con Pablo, que es uno de los mayores expertos en Idún que yo conozco. Querían un friki para el libro. Querían a alguien que se diese cuenta si esto había ocurrido en la primera era o en vez de la segunda, o si en Umadún no pueden construir cosas con piedras porque lo hacen con ramas. Querían a alguien friki y la verdad me presté enseguida porque ya la había leído para Laura, le había dado mi opinión y entonces era hacer una relectura, pero ya en profundidad. Lo disfruté mucho con Gabriel y con Laura porque nos lo pasamos muy bien. Unas conversaciones frikis que teníamos, que hubo un momento en que yo dije, esto lo tenemos que guardar porque quien nos lea pensará, estos están completamente locos. Creamos una categoría nueva de idunitas. Ya no éramos idunitas, éramos idunólogos. Yo creo que no estaríamos aquí si no hubiera sido porque hemos currado todos muchísimo. Ser idunita sería estar enganchado a esta historia. Ser idunita sería no leer los libros, sino beberlos. Es ese momento en el que cierras los ojos y en vez de ver un sol, ves 3 soles. O en vez de ver una luna, ves 3. Tener síndrome idunita, como lo decimos en el foro, que por allá donde vayas veas hexágonos y te recuerden a Idún. Intentar contagiar a otros de su lectura, intentar que todo el mundo la lea para que puedas hablar sobre ello. Es ese momento en el que lo que quieres es cruzar la puerta y dejar atrás todo lo que tienes aquí. Seguir a los personajes hasta donde haga falta. Abrir la tapa de uno de los libros de Memorias de Idún y ya sentirte uno más en las aventuras de Jack, Victoria y Kirtas. Saberlo todo sobre un mismo mundo. Hay gente que lo sabe todo sobre El Señor de los Anillos, hay gente que lo sabe todo sobre Dragonlance. Pues un idunita lo sabe todo sobre Idún. Y estar, por supuesto, en el encuentro idunita, sea donde sea. Eso es ser idunita. Han pasado 10 años desde la publicación de La Resistencia y en estos 10 años han
sucedido muchas cosas. Empezamos siendo pocos idunitas y cada vez el número de idunitas se va multiplicando, cada vez somos más. Algunos leyeron Memorias de Idún cuando salió y ahora tienen 20 y tantos, incluso 30 y tantos años y todavía son idunitas. Otros no habían nacido cuando se publicó Memorias de Idún y ahora ya están leyendo los libros. Y, en definitiva, somos muchísimos, somos miles y miles de idunitas y a todos vosotros quería dar las gracias por compartir mi mundo conmigo, por estar ahí y por soñar de vez en cuando con un mundo de tres soles y tres lunas. Muchísimas gracias desde siempre.